Bellezas, ¿cómo estamos? Un placer saludarles una vez más. Ahora me encuentro en un lugar muy especial que fue hace mucho tiempo mi casa, y ahora me encuentro en un evento muy importante en el cual pues queremos compartir un poco del talento y todo lo que hay por acá, ¿verdad? Estoy acá con el ingeniero Douglas, que va a ser mi compañero de jurado, y pues nada, voy a dejarlos para que él nos comente un poco a ver cómo está la vuelta por acá. Bien, ingeniero Douglas, estamos en un evento muy bonito. Bueno, nos conocimos hoy, ya nos conocíamos, la verdad, ahora. Y pues vamos a ser compañeros, como les digo, compañeros en el jurado. ¿Y en qué proyecto es que estamos, Douglas? Bueno, mucho gusto. Este es un festival de la canción, donde lo hace Cáritas y lo que es la Casa de la Cultura. Bueno, como usted lo comentaba, estamos aquí en Casa de la Cultura, conociendo el talento de estos jóvenes. Va a ser un evento muy bonito y esperamos a hacer un buen trabajo como jurados. Okay. Lamento mucho la vibración de la cámara, chicos, pero es que olvidé mi atril y estamos aquí improvisando hasta con la entrevista, bueno, con los datos de cómo está funcionando todo por acá. Les dejo unas tomas de cómo está el ambiente y para que vean cómo se mueve esto por acá. Un ambientazo musical. Oh, si ahí anda Jamie. Jamie, placer saludarte y verte, ¿cómo estás? ¿Motivada? Ella es Jamie, mi alumna, orgullosamente, también anda por acá, por Santa Rosa, y su guitarra. Wow. Jamie, nos vemos. Me lo dijo usted, no sabía. Y me da pesar, profe, que se nos va, ¿verdad? Un gran elemento. De decirles que todos los centros educativos no quisieron apoyar el proyecto, excepto este. Por ende, ahí están estos dos grandes maestros que les pido que le den un fuerte. Buenas tardes, qué placer enorme estar en este evento muy especial. Soy Victoria Puerto, comunicadora de Radio Sultana y Generación Gran 38. Estoy más que contenta de estar aquí presente en este evento que cada día resalta más a nuestra Santa Rosa de Copán. Cuando se ve, cuando se toca,
¡Bravo! ¡Bravo, Jaime! Thank you.
estamos aquí en el evento de la Casa de la Cultura. Es un proyecto muy bonito que desarrolla Cáritas de Honduras, Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán. Y por allá ven tocando con los chicos a mi queridísimo hermano y el ingeniero Tulio Guardado, que es el encargado de desarrollar todo lo que es la preparación artística de estos chicos. Y esto es lo que hacemos. Espero que lo estén disfrutando. Y pues un llamado a todas las organizaciones que le apuesten a ver esto tan bello. Ver a niños cumpliendo ese sueño de ejecutar un instrumento musical. Así que los dejo con el evento y seguimos pasando la bonita. Adiós. Claudia,
el aplauso para Jamie, ya que ella toca el instrumento y canta, ¿verdad, profe? Muchas felicidades. Y vamos, señores y señoras, con el primer lugar. Este primer lugar es para Carla Dubón. ¡Fuerte el aplauso! Por favor, antes de irnos, si hay algunos padres que me quieran echar la mano a cargar el carro, porque llevo las cosas para Cáritas, se los voy a agradecer mucho. De igual manera, no dejar relajo acá, porque no tenemos hacedor, ¿cierto, Mauricio? Usted, por favor. Bueno, mi gente hermosa, esto se terminó, así que muchas gracias por haberme acompañado en esta bonita experiencia y nos vemos en el próximo video, pilas, porque pues igual se vienen más tutoriales también. Así que nos estamos viendo.